Will. Hola. ¿A dónde has ido? A casa. Me alegro de que hayas vuelto. Necesitamos tu ayuda. A ver si me aclaro. No lo entiendo. No quiero entenderlo. Tú tienes graves problemas emocionales. Y las cosas no van bien entre nosotros. Pero lo que está pasando ahora es más importante que eso. Es cierto. ¿Qué hay del juez? ¿Dónde estamos? Encima de un montón de libros aburridos que todos dicen lo mismo. A ver si acierto. ¿No existe ningún arma? ¿Hace falta un ejército? No nos vendría mal un ejército. ¿Qué? Caramba. Caramba. Creo que tengo una idea. Sí, es una idea. Y ahora tengo un plan. Y ahora tengo miedo. ¿Qué ocurre? Vamos a la biblioteca. Willow. Sander. Ángel. Gracias a Dios que estás bien. ¿Has visto a Buffy? Sí. ¿Qué le pasa a la luz? No lo sé. Oye, se me ha ocurrido una idea. Olvida eso ahora. Tengo algo que enseñaros. ¿Qué, enseñarnos? Sí. Sander, ve a buscar a los demás. Vale. Y tú, Willow, ven aquí. ¿Qué pasa, Ángel? Es asombroso. Willow, aléjate de él. ¿Qué? Ven hacia mí. ¿Pero qué pasa? ¡No la toques! Creo que ya lo estoy haciendo. ¡Ángel! Ya no es Ángel. ¿Verdad? Te equivocas. Soy Ángel. Por fin. Dios mío. Tengo un mensaje para Buffy. ¿Por qué no me lo das a mí directamente? Bueno, no es un mensaje que se exprese en palabras. Se trata de encontrar los cadáveres de todos tus amigos. No puede ser tú. Ya hemos hablado de ese asunto. Ángel, tiene que haber una parte de ti en tu interior que aún recuerde quién eres. Sigue soñando, pequeña. Tu novio está muerto y todos vais a reuniros con él. Deja a Willow en paz y enfréntate a mí. Es tan mona e indefensa. Eso me excita. Las cosas van a ponerse muy interesantes. Buffy, ¿estás bien? Buffy.